Muchachos, muchachas, bienvenidos una vez más aquí al canal, al primer videoblog. Espero les guste. Hablo así porque mi esposo aún está dormido y no quiero despertarlo. La que primero se para aquí en la casa, su casa, y bienvenidos, pues soy yo. Espero no espantarlos con esta cara. Así es que comenzamos. Aunque no quisiera despertar a mi esposo en este momento, tengo que hacerlo porque nosotros oramos cada día dándole gracias a Dios como pareja de que vamos a iniciar nuestras actividades y que nos permite despertar. Les voy a dejar un pedacito de la oración, espero que la logren escuchar. Ya que me di una manita de gato porque la necesitaba urgentemente, me voy a aplicar este tratamiento que es para puntas secas de Cool. Es de proteína vegetal, me ha salido muy bueno y me voy a hacer unas trenzas. Es la segunda vez que hago esto, a ver qué tal me salen. Vuelvo a aplicar otro poquito en las puntas para que me permita cepillar el cabello ya que lo tengo seco. Lo bueno de este tratamiento es que puedes aplicártelo en cabello seco y en cabello húmedo y no hay necesidad de enjuagarlo. Ahora ya que termino de hacer mi trencita, le pongo la liguita y vean, más o menos ahí como que me quedó. Voy a iniciar con el otro lado. Aplico otro poquito y aparte de que este tratamiento me ayuda a hidratar el cabello, lo ocupo como gel. Ya no hay necesidad de colocar gel ni de colocar spray. Este tiene una textura que cuando se seca queda un poquito tiesa. Entonces me está ayudando a que los pelitos rebeldes se me aplaquen. Así me quedo de este lado y así me quedo del otro. Acabé de arreglarme y ahorita voy a ir para abajo, pero quiero enseñarles ahorita que hay luz cómo me quedaron mis trencitas. Ahorita me voy a poner mis lentes. La verdad, sin ellos no veo. Bueno, así siempre me van a ver, es como siempre, por lo regular estoy. Creo que es la primera vez que ustedes me ven con lentes porque creo que nunca había salido así y les voy a enseñar mi outfit para hacer qué hacer, ¿eh? Las chanclas todas bien modernas, pero bueno, vámonos para abajo. Bueno, con lo que inicio para cortar mi ayuno es con un jugo verde. Les voy a ir enseñando paso a paso lo que le coloco al jugo. Lo primero es un nopal o nopal y medio, porque hago para los tres. Nosotros aquí en su casa somos tres personas y también le coloco estos dos pedazos de jengibre. También le voy a colocar un cacho de pepino, pero el cacho de pepino tiene que ser la mitad. Dependiendo si está muy pequeño, le pongo uno completo. Si está muy grande, le pongo la mitad. Y lo corto en rodajitas y lo echo. También le coloco un ajo o ajo y medio. Ese ajito que ven aquí está bien chiquito, entonces le coloco un y medio. Le pongo de 2 a 3 limones. A veces se lo pongo con cáscara o a veces solamente el zumo de limón, porque pues aquí mis chicos delicados luego me dicen que la cáscara como que amarga. Si se lo toman de inmediato, la verdad no amarga la cáscara. También le voy a colocar un pedazo de piña. Yo la piña la pelo y la congelo.
No me gusta tenerla afuera porque luego se me hacen mosquitos y cuesta un trabajo para que se quiten esos condenados mosquitos. Entonces, la piña, la que veo que ya está madurita, la pelo y después la pico en trocitos, la meto en bolsitas bolsitas herméticas y la voy sacando dependiendo cómo la vaya ocupando. En esta ocasión le voy a colocar dos pedacitos de piña o tres, dependiendo pues ustedes como lo quieran, porque la piña hace que el jugo se sienta dulce o simple dependiendo la cantidad. Este jugo que les estoy mostrando es buenísimo aparte para levantar las defensas. A mí me han hecho mucho la recomendación de que tengo que tomar cosas verdes. Y le voy a echar medio litro de agua para empezar a molerlo. En esta ocasión solamente le voy a colocar el zumo de limón. Ustedes pueden ponerle el limón completo, pero es cuestión de gustos. Les platico y me da mucha risa en lo que lo muelo. Si alguno de ustedes han visto a Mario de Todos los Ángeles, cuando la mamá Lucha le da al chino su jugo verde del tío Antonio, hagan de cuenta que mi hijo así, igualito, igualito hace la cara cuando ve que le voy a dar el jugo verde, hace una cara así de guácala, pero se lo toma porque también aparte este jugo te refuerza el sistema inmunológico. Bueno, eso es lo que a mí me han dicho, ¿verdad? A este jugo también le pongo cúrcuma, nada más que no tengo ahorita. Se la pueden poner también natural o en polvo. Lo que me sale de jugo lo divido entre los tres y ahora sí va para adentro. Bueno. Me tomo el jugo y dejo un ratito en que mi cuerpo lo asimile. Y mientras tanto voy a empezar a hacer unas quesadillitas. Voy a deshebrar el quesito y las voy a hacer de espinaca con queso. Ahorita que estamos en casa, pero se trabaja, pues hace como que las dos cosas al mismo tiempo. Ahorita es tiempo de que mi esposo esté en su trabajo y está escuchando una videoconferencia. Bueno, está en videoconferencia, ahorita lo van a escuchar. Mientras tanto, yo estoy aquí haciendo las quesadillas. Las meto en aceite. Son tres quesadillas para cada quien. Ya si mis chicos comelones quieren más, pues ya les agrego una más para ellos. Pero yo por lo regular me como de dos a tres quesadillas si tengo mucha hambre. Mientras están dorándose las quesadillas, voy a empezar a picar la fruta. Diario les doy alguna fruta diferente para que no se aburran.
así es como quedó el desayuno. Y buen provecho, mis tres quesadillitas con su quesito, su cremita. También mi esposo ya se está comiendo su fruta, mi hijo también. Y me gusta agregarle a mis quesadillas esta salsita que se llama capuro. Está bien rica. Y como dicen por ahí que barriga llena y corazón contento, pues ya es hora de que me ponga en actividad porque tengo muchas cosas que hacer. Déjenles platico ahorita que estoy lavando estos frascos de café. Obviamente no me los tomé los tres al mismo tiempo. Ya me había tomado este y había probado este otro. ¿A ustedes cuál les gusta? A mí la verdad me gustó más el de caramelo. Y a estos frascos que tenía ahí no los había lavado, no había tenido tiempo de lavarlos. Vean nada más, que chino yo, ¿verdad? La verdad aquí todos participamos porque todos ocupamos la casa, todos vamos al baño, todos comemos. Entonces cada uno tiene ciertas actividades. Yo siempre les digo, ¿qué quieren hacer? Y ellos ya me dicen, no, pues yo arriba, yo abajo, yo el baño, yo barro, yo trapeo. Entonces a mí me tocó ahorita lavar los trastes. Y es lo que estoy haciendo, lavando los trastes del desayuno. Al que le toca lavar los trastes, le toca limpiar toda la cocina. Entonces estoy dando una tallada buena a la estufa, porque como hice las quesadillas, pues sí salta un poco de aceite. Esta toallita con la que terminé de limpiar la estufa son buenísimas, se las recomiendo. Estas son para absorber el agua. Pues ¿saben por qué me gusta? Porque cuando limpias y se te llega a ensuciar, la tallas perfectamente bien, se le quita muy bien la mugre y aparte la exprimes y queda perfecta. Estas son buenísimas. Bueno, siento que son mejores que un trapo de tela. Ya terminé de lavar mis trastecitos y estoy secando unos pedazos de plástico que ocupo para poner mis bisteces. Pongo un pedazo de plástico y un bistec porque los congelo. Entonces, si ocupo nada más dos pedazos de bistec, no se me pegan todos juntos. Esto es una idea muy práctica. Luego les platico cómo le hago. Ya que terminé de mis quehaceres de la cocina, ahorita voy a empezar a limpiar el baño. Van a decir, Gaby, ¿estás tirando el agua? No, no la estoy tirando, dejo que caiga gotita por gotita, porque ya le eché jabón al lavabo para que se disuelva. Mientras tanto le doy una tallada buena. Como también ocupo jabón de pasta, luego se quedan los residuos ahí pegados. Entonces prefiero primero darle una tallada ya con cloro, ya que quede bien talladito. Ahora sí me sigo con el lavabo. Como pueden ver, a mi ceniciento está platique, pero él tiene que estar barriendo. No, no es mi ceniciento, no se crean. Es mi hijo que siempre también me ayuda. Igual ahí pueden ver a mi esposo limpiando las cosas que van en la escalera y limpiando la escalera. Él le tocó la parte de arriba, no lo pude grabar. Solamente ahorita que viene de bajada. Y mi hijo está trapeando el baño de abajo y la entrada de la casa. Ya casi acabamos. De verdad que en la casa es, aunque somos tres y ya somos adultos, no se crean, pero la casa sí se ensucia porque yo no sé de dónde sale tanto polvo. Y aunque no quieras barrer así muy seguido, yo tengo que hacerlo, o mi hijo o mi esposo, porque se acumula bastante polvo en las escaleras, en el piso. Entonces, pues ni modo, tenemos que tener la casa limpia.
Mi esposo ya está descansando, ya acabó de arriba, ya acabó sus escaleras, ya limpió sus cosas. Como ya acabamos, ya estamos bien cansados, pero tenemos que arreglar bien. Tengo que acomodar también la mesa, lo que va en el centro, que son pues las servilletas, el salero y unas medicinas que tenemos ahí. Precisamente las ponemos ahí para que no se nos olvide. Y ahorita ya voy a empezar a calentar la comida. Por lo regular yo siempre tengo cosas congeladas para estar prevenida. Por algún motivo no llego a tiempo a casa, ellos saben que tienen comida congelada. Por fin terminamos y ya nos sentamos a la mesa y estamos orando en este momento, dándole gracias a Dios por los alimentos. Nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios los bendiga grandemente y abundantemente. Hasta la próxima.